Hola, saludos, bienvenidos al canal. Les habla Abri, si nos encontramos por aquí en Cala Bella Duna. Y tenemos a Silvina que necesita darse un buen baño. Vamos a ponerla que se dé una buena ducha. Y tenemos por aquí que han acostado a Esu, pero también a Pestosa. Bienvenidos al canal. Nos encontramos por aquí con Silvina y Timoteo en el episodio anterior. Se comprometieron, así que hoy vamos a ver cómo nos va en el capítulo de hoy con Silvina. Sabemos que Esu está por crecer y pues tenemos por aquí que las dos estaban apestosas. Tenían todo acumulado porque hubo un fuego en el episodio anterior, no, en el otro episodio, en el capítulo número uno, hubo un incendio donde todo se complicó y aquí estamos. Así que pues hoy estamos en el tercer capítulo porque el segundo fue en casa de Timoteo, donde se comprometieron Silvina por aquí y Timoteo. Así que pues habíamos dejado a esta chica con todo acumulado, como acabamos de ver. Así que pues vamos a ponerla al día para que pueda pues saciar todas sus necesidades, suplir, ¿verdad? Todas sus necesidades. Vamos a ver si hay boda prontamente, porque por aquí eso ya está por crecer. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que disfrutes de esta serie y de otras que tengo en el canal, que las voy a poner al día. Así que pues vamos a ver si esa chica se acuesta a dormir por aquí en pijama. Y descansa porque pues pobrecita, tenía que usar el baño. También quiero decir que pues estoy grabando hoy en un programa que no tengo pausa. No sé cómo se utilizan las pausas aquí, o no tiene. Así que pues como no tengo editor tampoco, pues estamos viendo todo lo que acontece. Así que pues se acaba de levantar eso a llorar y a gritar porque está apurada en sus necesidades. Vamos por aquí a ver si bañamos a Esu porque no puede dormir con ese pez, con esa peste. O sea, se siente incómoda la niña, así que vamos a darle un baño, no importa, aunque sea a las 4 de la mañana. Vamos a bañar a Esu. Vamos a darle un baño a la chica, vamos a ver cuántos días le queda por aquí a Esu. Corrales. Le quedan 2 días, se convierte en niño en 2 días, así que pues, por el momento es infante. Tenemos que pues, después que ella se bañe, o sea, bañe a Esu, por lo menos utilice. El inodoro, o sea, ese. Y vamos a darle leche a la niña otra vez, olvídate. Y a ver si ella se toma un tempié. Y se acuesta otra vez a dormir. Miren la bañera como se acaba de poner. Imagínate si eso estaba sucia. Que ha dejado la ducha. Bueno, las dos estaban muy sucias y apestosas. Así que pues, todo por el incendio que hubo en el capítulo número 1. Estamos ahora en el capítulo número 3. Si algo me gusta de los Sindos es que se podía acumular muchas cosas aquí y no se borraban como en los 5-4 horas, que a veces acumulamos cosas para hacer, pero cuando venimos a ver, se borran. Así que pues, vamos aquí a disfrutar un rato de los Sindos y vamos a ver los deseos que ya tiene por el momento. Entablar una mejor amistad por aquí con Timoteo, pero ya se comprometieron. Enseñar a hablar a eso. Entablar una mejor amistad para siempre con Carlos. Y por aquí ganar un punto de habilidad. Bueno, vamos entonces por aquí a que ella utilice el baño. Y a ver si contratamos a alguien. Vamos a ver si lo hacemos ahora, antes de acostarse a descansar. Contratamos a alguien que venga a limpiar la casa. Sabemos que ella es doctora. Su trabajo lo vimos. Ah, quería decirle que fue lo que dije ahorita y no lo terminé. Que pues por aquí la pantalla me brinca un poquito. En Windows 10, pues el Sim 2 me brinca un poquito, pero me deja jugar, así que no brinca tanto. Así que por eso estoy utilizándolo. Para disfrutarnos la vida de Silvina por aquí y de Timoteo. Yo espero que hoy no brinque demasiado, así que pues, ella es íntima, así que pues, trabaja en el hospital.
Vamos a dejar que Ezio pues se coma algo por aquí, aunque no tiene mucha hambre. Pues esta chica quemó dos espaguetis en el capítulo número 1, dos espaguetis, así que pues vamos a ver cuánto tiene de habilidad en este momento. Por aquí en cocina solo tiene un punto, en mecánica ya creo que va para 3, lógica ya va para 3 y limpieza ya tiene unos cuantos, así que hay que seguir obteniendo puntos de habilidad con por aquí con Sirvina. ¿Ya tomaste tu leche? Este es su. Hoy Silvina tiene el día libre, qué bueno, para que descanse porque realmente lo necesita, está desbaratada. Por aquí vemos que está desbaratada. Vamos a ver si no brinca mucho la pantalla para poder terminar el episodio de hoy. No quiere estar en la cuna, eso, pero ahí te vas a quedar. Vamos a contratar una asistenta. Y para que ella pueda dormir, vamos entonces a contratar, por lo menos por el día de hoy, un canguro. Niñera, una niñera. Sí, por hoy nada más. Necesito dormir. Estoy explotada. Solo por esta ocasión. O vamos a planificar. Ay, pero entonces no va a venir. Tenía que llamarla para esta ocasión. Vamos a sacar a esta niña. Vamos a dejarla salir. Y me voy a acostar a dormir. Y me va a importar 3 pepinos, dice Sirvina. Porque estoy explotada. No quiere dormir, así que vamos a dejarla jugando por la casa. Esta chica duerme aquí porque pues está explotada. Realmente está cansada. Vamos a ver si duerme un buen rato porque pobre Sirvina. Bueno, ya llegó la limpieza, así que, o sea, la empleada doméstica. Parece que el apartamento está en perfecto estado. Ok. Bueno, ya se levantó Ezio a molestar. Vamos a cambiarle el pañal, entonces. ¿Quién será este momento? Vamos a investigar. No, en este momento estoy muy cansada, estoy de mal humor. Nos vemos otro día. Está molesta ella. Vamos a abrir aquí por si acaso Timoteo y la niña de Timoteo quieren venir a compartir. Por lo menos ya la tormenta de la casa se ha dormido en este momento. Vamos a hacer café. Y vamos a ver si servimos algo de comida. Sí, sé que tienes hambre. Algo de comida, lo estaba diciendo ahora Sirvina. Para que coma algo. Pobre Silvina, está estresada a la máxima potencia. Creo que por ahí viene Timoteo, si no me equivoco. Bueno, Timoteo, estoy haciendo unos sándwiches, ¿quieres?
Bueno, amor, ¿podemos decorar mejor esta casa o quieres mudarte a la mía cuando nos casemos? Ahí lo tenemos dando ideas. Ahí está dándole ideas. Por aquí vamos a ver si... ¿Qué le pasó? Se está burlando del cuadro que tiene Silvina en la cocina, creo que eso es. Llama a comer, llámalo a comer. Y por aquí tenemos a esta chica que la conocimos hace unos días y pues está aquí también. ¿Para dónde cogió Timoteo? Se me fue. Timoteo, ¿dónde estás? Con el molestoso Nilo. Amor, disculpa que me reí del cuadro. Tranquila, era una simple broma. Ahí los tenemos dialogando porque pues él es solamente... Y Timoteo no se lleva con este chico, con Nilo. No me agradó tu broma. No me agradó para nada tu broma. Tranquila, ten buen humor, amor. Así que a Silvina no le agradó para nada la broma que le hizo Timoteo. Porque se burló de su cuadro. Vamos a despedirnos, vamos a echar educadamente por lo menos a este, a Nilo, porque pues Timoteo no se lleva mucho con él. Gracias por haberme visitado, nos vemos. Vamos a ver si también echamos a esta, porque pues ella está de mal humor hoy. Vamos a echarla a Calista. Amor, tranquilo, aunque no me gustó la broma, no estoy enojada contigo, le dice por aquí Silvina a... Ah, Timoteo. Proponer matrimonio o no. Vamos por aquí a entretener a, con un chiste a Timoteo. Ok, has decidido hacer chiste en el día de hoy. Vamos a hacer chistes entonces, le dice Silvina. Te voy a hacer un chiste a ver si te gusta. Estás bufiando, o sea, estás relajando mi forma de los besos. Amor, me rompes el corazón con ese chiste. Y ella igual, ¿cómo me has roto el corazón con mi cuadro? Bueno, vamos a ver la nena, yo creo que está llorando. Ok, no, es que está lloviendo. Vamos a hablar un rato con este chico. Vamos por aquí a coquetear porque pues ella quería coquetear los otros días. Y voy a tener que volver a despedirme de esto, esta gente. Vamos por aquí a echarle educadamente. Y bloqueamos la puerta para que no vuelvan a entrar. Está muy enamorado Timoteo. Gracias por haberme visitado. No piropes a mi novio, le dice Silvina. Vamos a bloquear. Ahorita abrimos. Bueno, me voy a bañar, así que espérame por aquí. Le dice Silvina, tengo que darme un buen baño, espérame por aquí. Y él, ok, no me iré a ningún lado. Y no se irá porque la puerta está cerrada. Así que vamos a dejar que ella se dé un baño por aquí, una ducha. Están muy enamorados, tenemos que celebrar una boda muy bonita. Esto se ha despertado, necesita ya bañarse otra vez. Vamos a acelerar por aquí para que esta chica se bañe rápido. Amor, la niña necesita un baño. Ay, esta niña, cada rato hay que bañarla. ¡Qué tormenta! Ella dice, quiero divertirme y solo estoy bañando a mi niña y alimentándola. Y es tan bella que es tu niña. Timoteo ama a la niña de Silvina. Mira qué amor tiene por ella. Timoteo, suéltame, él dice eso para que mi madre me pueda bañar y tengo miedo a los relámpagos y a los truenos, quiero estar en los brazos de mi mamá. Vamos a ver. Vamos a ver si la suelta. Bueno, voy a abrirla aquí porque llegó la niña de Timoteo y no quiero que se quede fuera, así que... ¿Por qué volví a meter a bañar a Silvina? Era eso. Pobre Silvina. No era Silvina, era eso. Suéltala, muévete. Ay, no puede ser. Vamos entonces a usar el inodoro. Eso se hará más
mayor de aquí a un día a las 6 de la tarde. Es hora de preparar una fiesta de cumpleaños a eso y comprarle una tarta de cumpleaños. ¿Se puede hacer hoy? No sé si se puede hacer hoy. Vamos a ver entonces. Pues vamos a hacer una fiesta porque pues... no sé si se hace así. O se tenía que hacer mañana, pues no sé. Vamos a ver. No tenemos mucha gente que conocemos, así que pues... ¿por qué no me dejan invitar por aquí a Rocío Ríos? A Rocío Riazor. Dame un momento. No entiendo por qué no me deja invitarla. Voy a intentarlo otra vez. Creo que estoy mal. Poner anuncio para buscar una persona con quien compartir piso. No. Ella está de mal humor. Vamos a dar una fiesta en casa. Fiesta de cumpleaños. Aunque estés de mal humor. Pero ¿por qué no me deja invitar? Ah, ok. Rocío. Y a Carlos, que es el amigo de ella. Calisa no es amiga. La conoció hace poco. Así que pues, vamos a invitar solamente a los dos que conocemos. Adiós a Carlos. Están todos invitados. Que rule los refrescos y suena la música más malchosa. Vamos a comprar un bizcocho por aquí. No me recuerdo dónde se venden los bizcochos. Así que se lo voy a estar buscando ahora por aquí. En las, aquí tiene que ser. Ok. Vamos a poner un bizcocho por aquí para la niña. No sé si hoy se podía celebrar el cumpleaños. Espero no haber cometido un gran error. No tengo dónde poner el bizcocho. No, vamos entonces a comprar primero una mesa pequeñita. Cuando coloques decoraciones en las paredes encontrarás herramientas adicionales que te ayudarán a colocarlas exactamente donde quieras. Las decoraciones de las paredes pueden moverse hacia arriba. Ok. Bueno, para mí eso es nuevo porque pues había muchas cosas que no había jugado en esto sin. Vamos por aquí a comprar esto. Olvídate, yo lo que quiero solamente es poner un bizcocho para que crezca la niña. Ok. Eso es lo único que quiero. Vamos entonces por aquí a llevarla a Esu a la tarta para que ella cumpla años y entonces pues podamos celebrar su cumpleaños bien y todo eso. Se supone que sea mañana a las 6, creo yo, pero no me importa. Vamos a ver, yo espero que se pueda hacer. Sin problema lo del cumpleaños. Llegó Carlos, así que ese es el amigo de... por aquí de Silvina, ella lo quiere mucho. ¡Feliz cumpleaños para ti, Esu! ¡Ok! Escenario de cumpleaños, ahora toca fiesta, puntuación de la fiesta, aburrimiento, pues pon música, ¿dónde hay aquí música? Vamos a esperar que la niña crezca y ponemos música. ¡Qué hermosa! ¡Me encantan los indos! ¡Ocho! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Realmente los indos, todo era tan emocionante. Están contentos los tórtolos por aquí. Así que vamos a ver si tenemos un radio. No me recuerdo, no sé si hay un radio en la casa. Vamos a ver si conseguimos un radio para que esta chica se ponga a bailar porque está estresada. Enciéndelo por aquí, Esu. Después cambiamos tu ropa o cualquier cosa así. Bueno, todos vamos entonces a bailar por aquí. El disco loco, vamos a bailar el disco loco para que la fiesta pues se ponga mejor y se quite lo de aburrimiento. Nos quedan 4 minutos de fiesta. Y tenemos por aquí a Nilo bailando todo lo que da. Y esta chica está con la bata de dormir. Celebró su cumpleaños con la bata de dormir. ¡Wow!
Esto me molesta. Esto aquí estorba demasiado para poder moverme. Dentro de la casa. No me gusta. Vamos a bajar las paredes y esa es... Eso aquí me molesta. Bueno, pues voy a dejar el episodio por aquí porque se me ha acabado el tiempo. Así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que disfrutes de esta serie y de todo lo que hay por aquí en Cala Belladonna. Así que nos vamos a estar viendo prontamente.